a esto que es microculto. Como les comenté en el episodio anterior, es el mes de marzo, el Día de la Mujer. Es un día, un mes en realidad de lucha, en recordatorio a las mujeres fallecidas en aquel entonces. En este momento estamos en la marcha del 8M, que es el Día de la Lucha Levo Transfeminista, en el cual vamos a estar mostrando un poco de lo que fue la marcha, cómo inició, cómo terminó. El día nuestro, el Día de la Mujer, el día que nos reconozcan, el día de que somos igual. Hacemos más, nada más que recién ahora somos reconocidas, porque toda la vida fuimos esclavas de los hombres. Entonces hoy somos mujer, a la par de cualquier hombre. ¿Y qué te parece de algunos derechos que todavía nos faltan conseguir? Y yo pienso que esos derechos son lo que estamos hablando. ¿Cuáles son los que tienen dos pelotas los que no quieren que tengamos los derechos, nada más? Perfecto. Y la última. ¿Qué te produce ver tantas mujeres que se acercaron el día de hoy? Ay, mirá, escalofrío, me levantan los velios del cuerpo. Eso nos hace notar de que somos más. Que somos. El 8M me parece que año a año fue ganando un poco de todo tipo de público, en el sentido todo que sea femenino, ya sea niñas, mujeres de 20, 30, y seguimos y vamos para arriba por una cuestión de falta de derechos y conquistar esos derechos. Así que creo que puntualmente eso. ¿Y qué les produce a ustedes ver tantas, bueno, tantas muchachitas, tanta gente de distintas edades estar aquí hoy en la marcha? Me parece que es grandioso, siento que es algo maravilloso que estamos entre todas, es una lucha fuertísima de todas las mujeres. Juana hoy tiene su primera marcha, por ejemplo, así que creo que esto es codo a codo con todas, y es con todas, no es una competencia entre ambas, es con todas. Y Juani, contame, ¿estás emocionada por la marcha de hoy? ¿Qué significado tiene el 8M después de tantos años de lucha? Y para mí tiene muchísimo significado. Es volver a encontrarnos en las calles todas juntas de nuevo, hermanadas, unidas y reclamando por algunas cuestiones que pensamos básicas para este derecho. 8M es el reconocimiento económico de las promotoras de género y diversidad, y que se reconozca el trabajo dentro de nuestros hogares como trabajo y no como algo que lo hacemos con amor. ¿Y cuáles son para vos los derechos que todavía nos faltan conquistar? Y muchísimos, digamos. Nos falta tener una justicia que sea transfeminista, que nos escuche, que nos acompañe, que nos dé soluciones posibles, que haya justicia con respecto a todos los femicidios que hay, transfemicidios. Después también hablar sobre la economía popular, los laburos que hay dentro de los merenderos, las compañeras que están ahí revolviendo las ollas. ¿Qué más se me puede ocurrir? Después esto de poder reconocer que el trabajo sexual es trabajo y no prostitución. Bueno, y como recién hablábamos un poco, este reconocimiento económico para las promotoras de género, que venimos laburando un montón en los barrios y no se nos reconoce como tal. Y última pregunta, ¿qué te hace sentir a vos ver tanta gente marchando el día de hoy, de todas las edades, géneros, disidencias? Y me da esperanza. Pienso que, bueno, que hay posibilidad de que un futuro cercano sea distinto, sea feminista, sea transfeminista, peronista, para nosotros que somos Movimiento Evita. Así que eso me da entusiasmo y alegría para seguir militando. Chicas, ¿qué significa para ustedes el 8M? Para mí es mostrar que estamos y que somos muchas y que estamos haciendo un reclamo grande que está invisibilizado. Sí, que también son cosas que nos pasan a todas, y poder estar juntas en este día acompañándonos y saber que hay otras que sienten lo mismo que nosotras todo el tiempo. ¿Qué derechos les parece que todavía nos falta por conquistar? La igualdad en un montón de ámbitos, laborales sobre todo, salir a la calle sin miedo de poder volver y de no tener que avisar justamente si llegué a mi casa o no llegué. Sí, tal cual. Por eso el cartel lo vi, se me erizó la piel. Sí, eso más que nada, poder ser libres de movernos por donde querramos sin sentirnos inseguras y sin sentir que nos agreden constantemente en la calle o en nuestros trabajos o donde sea. ¿Y qué les hace sentir la cantidad de gente de todas las edades que vinieron hoy a la marcha? Y a mí me pone muy contenta que sobre todo estemos todas conscientes de que hay que seguir haciendo esto, de que por más que algo se haya cumplido, tenemos que seguir viniendo para seguir luchando porque todo lo que logramos se cumpla y porque todo lo que sigamos proponiendo se siga cumpliendo también. Sí, y también, nada, pienso en nuestro futuro y pensar que esto es una lucha que viene desde hace mucho tiempo, que hay gente de todas las edades, porque es eso, viene desde hace mucho tiempo y también nos falta un montón.
Entonces está bueno que también las nuevas generaciones se den cuenta de esto y que luchen con nosotras para, como dice ella, poder cumplir todo lo que nos estamos proponiendo. En esta nueva era, en esta nueva era, yo primera quiero ser primera, no en instante espera, esto ya es la altura. En la noche del último viernes, el Anfiteatro Municipal Humberto Nieto se vio colmado de personas que disfrutaron de una nueva edición de Agitadoras en el Anfi. La entrada fue libre y gratuita. También faltaba obviamente el mío, que no me parece menor. A mí me moviliza un montón desde que soy muy chica. Me han hecho muy consciente sobre la situación siendo mujer y alrededor del mundo. Creo que también a todas algún femicidio nos ha marcado siendo muy chicas. En mi caso fue el de Kiara o el de Ángeles Rawson, que esperamos de que haya justicia. También el de Sol Pérez. También recuerden de que si conoces a alguien que sufre de alguna violencia de género, no olviden de llamar. Creo que todas tenemos también amistades que están pasando por eso y es sumamente importante. Como también seguir luchando por nuestros derechos, los que no ganamos, los que ganamos, y recordar de que es una lucha día a día.